Muy buenas noches, Up Boxing Series. Les exhorta a que continúen formando parte de este maravilloso evento. Gracias por este auspicio y decir presente en esta noche. El próximo evento, pactado a 8 asaltos. 8 asaltos. Los jueces, Luis Ruiz, Nelson Vázquez y el juez Charlie Ruiz. El referí, Billy Rosario. Vamos a recibir a nuestros gladiadores de esta noche con un récord de 15-23-1, 12 de ellos por knockout. Desde Trujillo Alto, Puerto Rico, Carlos García. En la esquina azul, con un récord de 11-2-0, 4 por knockout, vamos a recibir desde Aguada, Puerto Rico, Samuel Macho Figueroa. Paso atrás sin tirar y cuídense a los dos. Suerte a los dos. Y vamos a este tremendo evento ya, como habíamos dicho, William. Gente grande peleando, 160 libras. Samuel el Macho Figueroa, con edad de 32 años, 34 años para Carlos García. 6 pies con una pulgada de estatura para García. 5 pies, 9 pulgadas para el Macho Figueroa. Peso 162 libras para Carlos García versus 164 libras para Samuel Macho Figueroa. 71 pulgadas de alcance para Carlos García versus 69 pulgadas. Un combate de experiencia. Estos dos caballeros ya tienen su trayectoria a nivel pro. Sí, tenemos a Macho Figueroa con 11 y 2 y 4 knockouts, 160. Aquí todo el mundo pega duro, así que Macho Figueroa de Aguada y Carlos García de Trujillo Alto. Duelo de boricuas en el peso mediano, 160 libras. Peso legendario, William, donde estuvo Carlos Monzón, Triple G, Marvin Hagler, nuestro Félix Trinidad, que fue campeón de 160. El mismo Canelo, porque dio con ese peso. Canelo en 160. Esto es un peso bien exigente, siempre ha habido mucha competencia en el peso mediano. Chuba Ray Robinson. Sí, la historia de los relatos, un gran peso. Vemos los muchachos estudiándose. Un poquito más suave esta pelea que la anterior. Creo que sí, siempre nos ha tenido acostumbrados a siempre cogerlo con calma, a mantener su distancia y tiene un resto de derecha bastante poderoso. Ellos intercambiaron muchas palabras en la conferencia de prensa. Y hasta caliente, sí, caliente. Sí, este combate. Pero ya vemos, como tú dices, la experiencia. Ya tienen 15 peleas, 11 peleas. Ya vemos estos muchachos, ya hay más madurez, más veteranía. Ya los vemos más comedidos, arriesgando menos para colar la mano correcta. Estamos ahí insistiendo con el García, con el recto. Quiero resaltar y felicitar a Carlos García. Mira la postura que ha mantenido en el transcurso del asalto, en todo momento manteniendo la tranquilidad, manteniendo el jab adelante, manteniendo su distancia, en los intercambios sacando la recta de derecha. Entiendo que está llevando la mejor parte hasta el momento. El estilo de García me recuerda a alguien que indirectamente está relacionado con nosotros. ¿No se te parece a Keith Holmes? El campeón del Consejo Mundial, sí, de la corte 60, que perdió el título con Bernard Hopkins. Pastoso. Sí, tranquilo, y tenía una postura así, era espigado, así como él. Me recuerda a Keith Holmes. Ahora, el Macho Figueroa lo que quiere es ver a Candela, sí, buscando Candela. El intercambio. No vino a jugar desde Aguada. Son 8 asaltos, papá, son 8 asaltos.
pues ya el macho tiene un ojo marcado. Yo no sé si él llegó con ese ojo así, pero yo... Hay algunos cruces de cabeza. Hay algunos choques de cabeza. Por esto de que macho es zurdo. Eso la gran mayoría de las veces siempre pasa. Se pisan los pies. Se tropiezan y se caen. No, zurdo y derecho, eso es... Ahí, buena combinación por parte del macho. Te prepares. Por fin llegó la Luca 5000 watts que prende tu casa. El 220 prende un aire acondicionado, todo incluido. Prende por beeper o botón. Es recogida, fácil manejo con rueditas, cover, transfer switch incluido, aceite Lucas y estabilizador para la gasolina. Garantía de 3 años en Bayamón, Puerto Rico, y te la llevo a tu casa sin costo adicional. Entra a tuplantapr.com, 787-251-3131. ¿Tienes una planta eléctrica que molesta a los vecinos cuando la prendes? Llegó tu solución, la casita de tuplantapr.com. Protege tu planta de agua, sol y sereno, completamente insulada para minimizar el ruido. Cuenta con sistema de enfriamiento por abanico, extensión para la salida del mofle, llave con seguridad y la puedes utilizar con cualquier tamaño de planta eléctrica. Consíguela sola o en combo en tuplantapr.com. 251-3131, tuplantapr.com. Son debatibles. Vamos a ver qué pasa ahora. Si los muchachos le ponen un poquito de candela, pues todos a 8 asal. Que todavía tenemos. Ahí vemos un amague como para lanzar el jab del macho. Vemos como un Carlos García ahora, como que tocando de imponencia ahora. Recto de derecha de macho. Lleva abajo, recta arriba, sigue insistiendo con el jazz Carlos García. No ha habido un cruce. Carlos más espigado, debería utilizar más el jazz, más la distancia. El macho se durmió y Carlos García aprovechó. Aquí no pueden bajar las manos. No, acomodarse el pantalón, eso no. ¿Dónde está tu experiencia? Buscando cruce. El macho se molestó. Ahora sí que sacó el macho especial. Abrazando a Carlos García, un veterano ya de mil batallas. Ahí el macho no, tirando bombazo. Siento a macho cuando... Buen ópera ahí. Cuando macho Figueroa está con ese instinto de asesino de querer buscar pelea, tiene la mejor parte. Definitivamente. Sí, eso es que ahí es su estilo. Sí, no puede permitir que Carlos García mantenga ese temple de la pelea, porque si no, cuando pasan los minutos... Sí, le va robando asalto a asalto, y está perdido. El árbitro le llama la atención a Carlos García, ya que en algún momento el árbitro decidió hacer un stop, Carlos García sacó una mano de más. Un veterano malicioso, mañoso. Cuando tenga la oportunidad de poder colocar la mano, lo va a hacer. Sí, ahí tampoco el macho se puede confiar de que a lo mejor García lo que está haciendo es atrayéndolo, trayendo al agua profunda para entonces colar esa mano derecha fuerte. Aunque hasta ahora no ha pasado. Hasta ahora vemos el macho más dominante en este asalto. Que siguen estudiosos, pero el macho está un poco más agresivo. Ahí entonces García parece que nos escuchó. No lo jale, azul. Y se puso las pilas también. Ahí la esquina vemos cómo le dice que ponga el jab. La esquina de García está diciendo que ponga el jab. Que en realidad lo debe poner hace tiempo porque es más largo. Definitivamente. Debe ser más efectivo. Y no tiene que irse al tome y dame con macho. Parece que sintió la mano y tiró una mano. Ahí se dijeron algo. No, yo te estoy diciendo. Se calentó la cosa. Yo te estoy diciendo. Parece que sintió la mano García. Se ve resentido. En esta ocasión, doctor, ahora sí yo creo que se te facilita un poquito más este asalto versus el anterior. Sí, no, definitivo. Este, aunque el otro se lo dimos a macho, este se lo podemos dar sin duda. Claro. Así que esto está 2-0. Vemos cómo le están poniendo la plancha.
cancha, ¿en qué momento la esquina decide trabajar? Ahí es que el árbitro interviene. Respondiendo a tu pregunta, doctor, una vez ya hay una inflamación, hay que aplicar la plancha fría y obviamente pasarla con bastante cuidado, pero tratando de extirpar esa inflamación. Ahí vemos a Macho entrando fuerte para implantar el ritmo agresivo que lleva hasta ahora. Sigue insistiendo con manos duras sobre la humanidad de García. Y García continúa técnico, calmado, pausado. No sabemos si es que está dejando lo mejor para lo último, porque definitivamente no ha encontrado el ritmo. Yo te digo algo. Esos últimos segundos del asalto anterior, cuando Macho Figueroa le propinó el gancho al cuerpo, le ha hecho bastante daño a Carlos García. Porque entiende que no ha recuperado. No lo veo recuperado, no lo veo como en el primer asalto. Pero por lo menos está teniendo ese movimiento de cintura y de pierna que también hay que resaltar. Pero vemos a Macho que sigue combinando arriba abajo. Aquí también hay que ver factor estamina. Claro. Es como te digo, es un complemento. Uh-huh. El entrenamiento es bien importante en esto. Porque Macho tiene un buen ritmo y hasta ahora va ganando el combate. Pero no puede apostar tampoco a cansarse. ¿Cuánto puede durar? Imagina una pelea de 8 asaltos, bueno, que cuando las millas cuestan. También. Ahí quejándose el Macho, parece con un golpe bajo. Molesto. No, él está buscando la pelea. Macho Figueroa está buscando la pelea. Lo sigue tanteando con el ya, Carlos García. Y en algún momento va a querer soltar esa recta de derecha que bastante fuerte la tiene Carlos García. Ahora la tiró ahora mismo, pero la tiró el cuerpo. Sí, pero lo vemos más defensivo que otra cosa, esperando. Ahí está, nos oyó, porque está soltando más las manos. Sí. Nos está oyendo. Y digo, espérate, que los comentaristas. Ah, oyó una buena mano ahí. Y Macho, lo que está tirando. No, lo que tiene para García no es de amigo. No, él no está recuperado de ese golpe al cuerpo y ese ritmo de estar yendo hacia el frente, Macho Figueroa. Está gastando a Carlos García. Sí. Está llegando. Sí. El Opel. Está tirando un Opel de izquierda que le está llegando claro. Si esto y sigue así, insistiendo. Esto no llega al quinto asalto. No la abrazar, Macho. Sí. Le rechaza el abrazo y ahora vuelve por encima de él. Y García está lastimado. García está lastimado totalmente. Está lastimado. Tiene lastimada la nariz, está sangrando por la nariz. Y si pasa esta, la campana lo salvó. A menos que en la esquina la paren. Sí, pero tiene lastimada la nariz. Sí. Se asalta anterior. No dudo que salga. Mira el error. Sí. Que ahora mismo ahí en el entrenador no se nota, pero tiene el bíceps parecida a la lesión que sufrió Miguel Cotto en su última pelea. Parece que tiene un desgarre. Sí, sí. Tiene un desgarre. Un desgarre en el bíceps. Y ahí vemos cómo detienen el combate. Obviamente García está inconforme con la decisión,
inclusive lo vimos en unos momentos de caballero, Macho Figueroa, Macho se acerca que está allá. Después del calentón de la esquina, ya se abrazan, esto es un deporte de caballero. Claro. Eso es lo bonito del boxeo, podemos tener un careo en el pesaje, podemos decirle perro muerto, pero a la hora de la verdad, pues gana el mejor y todo el mundo lo entiende. Es un complemento, o sea, los fanáticos les gusta el show, les gusta los ánimos caldeados, pero la realidad es que esto es un deporte de caballero. Macho Figueroa obtiene la victoria, pero no empiece a eso. Va donde su rival y busca establecer esa paz que... Sí. William, según tu conocimiento de entrenamiento, ¿esa lesión se pudo haber dado porque un golpe recibido en esa área o un golpe que él lanzó y se estiró demasiado el músculo y se agarró? Hay tres panoramas. Estamos hablando de que también pudo haber sido un golpe que recibió ahí, un golpe que él tiró mal y estableció y pasó el agarre, o también pudo haber pasado que la deshidratación durante esa última semana también, los músculos también se ven afectados al no estar bien hidratado. Vamos a ver si aquí en los mejores momentos del combate podemos ver algo que a lo mejor nos descifre, ¿verdad? Si podemos identificar el golpe. Que en ningún momento no vimos a él quejándose de ese brazo. Sí. A lo mejor fue en algún ataque de Macho, que no sé, le dio algún golpe ahí. Yo creo que él ni se dio cuenta hasta que llegó a la esquina. A lo mejor en el calor de la pelea. Ahí cuando corrió, como que él bajó el brazo. Sí. Ahí está el gran Alex Caraballo. Alex Caraballo en la esquina de Macho. Por lo menos Macho llevaba todos los asaltos ganados, así que ya se le estaba complicando. El único que estaba debatible creo que fue el primero, ¿recuerdas? Sí. Ya cuando el peleador, ¿verdad?, por alguna razón, en este caso, la esquina decide detener el combate, pues vamos a la decisión con nuestro amigo Rey Agosto. Buenas noches. Al minuto 2:59 del cuarto round, por knockout, Samuel Macho Figueroa. Bueno, ya vimos la victoria de Samuel Macho Figueroa, ganador por nocaut técnico, porque obviamente la esquina de Carlos García detuvo el combate. Tiene la nariz bastante maltrecha y una lesión en el bíceps, para que usted tenga una idea, parecida o básicamente la misma que tuvo Miguel Cotto en su último combate contra Saddam Ali. Y yo nunca tenía una lesión de ese nivel. Lo que sé es de gallitos de la escuela, pero eso debe doler y es en serio. Nada, seguimos aquí en este tremendo Boxing Series desde Guaynabo. Regresamos en breve, luego de la pausa.